I a la nostra plaça Major ara mateix se sumen la Federació Provincial de Pensionistes i Jubilats de Castelló a través del seu president. Per què? Perquè el proper dia 2 n'hi ha una cita important i perquè, a més, sempre ens agrada estar al seu costat i conèixer millor dels actes i de les activitats que van preparant i duent a terme. Saludem a Paco. Com estem, corazón? Molt bé, moltes gràcies d'estar aquí esta nit. I és veritat que el dia 2 hi ha una cita important. Important, no, importantíssima, perquè llevàvem ja més d'un any i medio intentando buscar un día adecuado para que, bueno, nos reunamos ese día que creo que quiero que sea de convivencia entre las 26 asociaciones. ¿26 asociaciones? Sí, están es, en la ¿es una especie de asamblea, Paco? ¿Cómo lo definimos? Es una asamblea general que sí. Cada uno expondrá allí lo que pasa, lo que sucede en su población día a día, y allí, ¿no? Pues luego estamos todos, nos hablamos, comentamos, intercambiamos ideas, sí. Y luego hay una comida y luego por la tarde pues viene un coro de sevillana que se llama Alegría de Vivir. Ajá, y no te guay. Puedes imaginar qué bien cómo se contornea y lo bien que lo hacen el grupo de sevillanas. Hay una parte después, de trabajo y una parte de diversión. La parte de división y que la vida buena. Es y después un reconocimiento a muchas entidades e instituciones que se portan muy bien con nosotros. También, por supuesto, no puede faltar un buen baile. Eso es, vamos, impepinable. Eso es salud, ¿eh? Y es sí, alegría. Sí. ¿Dónde es la cita el día 2? Es en Cabanes, en el centro del Art Roma de Cabanes. Es un centro que se ha elegido por muchas circunstancias. Cabanes tiene un significado especial, como todas las 26 asociaciones. Pero hace unos días estuve con ellos en una excursión, lo pasamos fenomenalmente bien. Después estuvimos en otro sitio, luego la gente se fue acoplando a la federación. Tengo que decir que la alcaldesa Virginia Martí se está portando pero que muy bien con la organización de todos nosotros, y bueno, espero que ese día el Art Roma de Cabanes esté el máximo de personas allí. Pero de verdad ha sido estar en el centro de prácticamente la provincia, entonces es más fácil que ese día vengan. Claro, es un buen punto de encuentro. Efectivamente. Esa es la verdad, Después hay una carpa preciosa, 400, 500 metros cuadrados, sí. Y allí es donde vamos a organizar nuestra fiesta. Y alguna sevillana que caerá por allí también. Bueno, quiero, para las personas que se escolten, quiero que nos pongamos un poco sobre el terreno de ¿quiénes somos? ¿Cómo definimos Federación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Castellón? Mira, Gemma, hay una cosa que está clave. Hubo una generación que nada más que hizo trabajar y hacer más grande la provincia de Castellón y hacer más grande España. Entonces, esa generación no tiene la facilidad de desenvolverse bien. Entonces, ahí están los presidentes para ayudar, no sé, en todo lo que ellos necesiten, porque nuestra obligación es ayudar siempre al más débil. Y yo como presidente tengo que estar con todos los 26 presidentes apoyándole, diciéndole, oye, tenemos que apoyar a los nuestros. Te digo, ha sido, Gemma, una generación que nada más que ha hecho trabajar, y hay que apoyarla. Y ahora toca disfrutar, Paco. Y hay que toca disfrutarla, por eso, supuesto. Ahora que tenéis más tiempo libre, y, claro, y salud, eso, y ganas, ¿no? Claro, y sabiduría. Claro. Sí, también sí. Es lo que intentamos transmitir a todos ellos, sobre todo cuando ellos se sienten de alguna forma cohibidos, no han podido ir a veces a una escuela, han podido ir, pero ahí estamos nosotros para intentar ayudarles. Para echarles una mano. Me estás hablando de 26, entiendo que dentro de la federación hay 26 sí, o más asociaciones. Sí, sí, ¿y son de dónde? Cuéntame, mira, por ejemplo, ¿cómo son? Te puedo contar que vienen de Benicarló, de Viñarós, de San Mateo, bueno, de Artana, de Moncofa, que ha entrado nueva, una gran asociación, la de Moncofa. Eso también hay que se sume nuevas. Sí, sí, se suma nueva, también ha entrado San Rafael. Fíjate, San Rafael del Río, que es el último pueblo de la provincia de Castellón, ¿sí? Tiras sí, una sí. piedra y da Tarragona. O sea, también vienen también a estar allí, aquí. Vienen también. Y yo entiendo, Paco, que entonces cada asociación y desde cada población tienen sus actos, sus actividades, sus compromisos, sí, sí. Sus todo. Y luego hay una coordinación, claro, de actividades conjuntas. Entiendo. Pero además se lleva muy bien entre ellos, porque ha habido un impasse aquí durante unos años en que las asociaciones de aquí pues no estaban muy coordinadas, no estaban muy unidas. Y o sea, que iba cada uno así más a la suya, ¿no? Efectivamente, Paco. Y eso, muy bien. Entonces, ese era vuestro reto. Y esto era mi reto, y al final sí. Se ha conseguido, ¿sabes? Además, son gente que, bueno, tienen sus paiportas, sus cenas, sus desobaquillos, sus bailes, su historia, su campeonato.
tienen todo eso y es lo que nosotros intentamos promocionarlos y darles la máxima aportación posible. Claro. Y cursos, y cursillos. Claro, cursos, y además con ganas, con ganas de estar ahí, de saber, de conocer. Ya te he dicho que es una generación muy agradecida. Me dices, 26 asociaciones. Sí. Y claro, luego cada asociación tendrá un montón de asociados. ¿Tenéis una cuenta de cuánto sería? Hombre, yo pienso que en estos momentos, más o menos, serían unos 23.000. Sí, eso son palabras mayores, ¿verdad? Es una población, 23.000 en sí mismo es una población. Ahí sí. Tenemos algún encuentro anterior. Sí, algún encuentro tenemos ahí anterior, sí, que efectivamente estaba ahí, fue el día de la confederación, que bueno, allí estuvisteis como siempre, vosotros siempre dando buen ejemplo entre los mayores. Que ellos os unisteis diferentes federaciones. Efectivamente, entiendo. Valencia y Castellón, y esta es la del día 2 de mayo y solamente de Castellón. El día 2 de mayo en Cabanes. Es la federación de las 26 asociaciones de Castellón que están federadas. Quiero que me hables también de actividades, aunque hemos hecho ya. Sí, bueno. Apuntes, ¿no? Apuntes. Hay sus campeonatos de guiñote, se llama de interior, de guiñote, de dominó, incluso de parchís. O sea, las mujeres juegan al parchís. No te puedes imaginar qué maravillas hacen jugando al parchís. O sea, que a ti y a mí a lo mejor nos darían sopas con onda, nos darían, ¿sabes? Y es ese el ambiente que yo me gusta también. Hay un ambiente muy bueno cuando se hacen viajes, ¿no? Hay viajes culturales por toda España. Yo creo que las asociaciones, por lo menos estas que yo presido, hacen crecer el Producto Interior Bruto, ¿sabes? Porque mira, es fundamental para las acciones políticas, desestacionalización del turismo. Sí, sí. Durante las épocas del año, en la afluencia de turistas, porque están trabajando, no pueden acudir, tenemos ahí a nuestros mayores con pleno derecho y ganas de disfrutar. Hace poco estuve con una asociación, concretamente con la Alcalatén de Alcora. Bueno, pues nos lo pasamos fenomenalmente bien. Además, les gusta ver los monumentos, les gusta ver todo lo que es historia y después les gusta una buena gastronomía que disfrutar, claro, que es lo que toca. No, luego no, también no unas judías verdes, una buena gastronomía. Una buena paella, mejor. Y luego es una generación, Paco, tú dices también que ha trabajado mucho, mucho, mucho. Sí, es verdad. Que sí, posiblemente en su momento de máximo esplendor y por tanto trabajo no ha podido viajar lo suficiente y esta es una oportunidad maravillosa. Claro, entonces nosotros procuramos organizarle viajes culturales, pero auténticos. No viajes de estos que te cogen, te suben el autobús y dan las vueltas y te marechen y ya van. No. Vamos a que ellos aprendan y vean. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que digo, Gemma? Son muy agradecidos porque ha sido una generación que eso no lo ha conocido. Y es nuestra obligación y mi obligación enseñarles a todos esto. Luego también hacías, ya lo has comentado aquí varias veces, hincapié en los bailes, que muchas veces nosotros, los más jóvenes, no hacemos, ay, mira, siempre están bailando, pero es que detrás de ese baile hay cosas muy importantes. Importantísimas. Como cuando baila, el que baila es un mal espanta, como el que canta, ¿no? Pero aparte es hacer movimiento moderado físicamente, es hacer chermanor también. Es que eso es importantísimo. Porque ahora resulta que, por ejemplo, hay poblaciones que se conocen gracias al baile. Por ejemplo, hablo de Cabanes, ¿no? O hacen un baile en Cabanes, o en Benlloc, y se reúnen pueblos de alrededor y van a bailar y se reúnen después de una buena cena, se reúnen a bailar. Y eso es muy importante en este momento que convivencia no existe. Es verdad, tenemos que potenciar la convivencia y el tú a tú, menos maquinetes y me cerrar. Volviendo a la cita del día 2 de Cabanes, de la Federación Provincial de Pensionistas y Jubilats, me decías, hay una parte en la que intercambiaremos sensaciones, opiniones, actividades, nos ayudaremos. En ese sentido, ¿qué necesidades piensas tú que son las más importantes que tienen nuestras asociaciones de jubilados? Bien, en la revista, que tenemos nuestra propia revista, que se llama La Edad de Oro. En esa propia revista hay un apartado muy importante que yo hablo del día 2 de mayo de 1808, en la que una población estaba unida y consiguió su objetivo, que era espantar a los franceses. Yo lo que quiero que estos 23.000 que somos, de alguna forma decirle a nuestros políticos, que dejan a algunos mucho que desear, porque se preocupa más del voto que hacer el bien. Y entonces, que estamos 23.000 personas unidos, 23.000 asociadas, y que al unirnos podemos conseguir muchas mejores cosas.
Por eso la clave de ese día es la convivencia y decir que somos 23.000 y en Valencia hay 22.000, en total somos casi 45.000. Pero somos 45.000, pero ¿por qué? Hacemos cosas, actividades, nos movemos, hay otras federaciones, asociaciones que hacen otras cosas, pero nosotros es mover y sobre todo ayudar a la gente. Actividad y ayudar. Cuando dices ayudar, ¿a qué te refieres? Precisamente a eso, motivarles a que hagan, a que se hagan esos viajes, a que hagan esas actividades, que no se queden en casa, porque el peligro que tiene una generación que se ha dedicado mucho a trabajar es que cuando deja de trabajar le dé el bajón y no quiera salir del sofá de su casa. Efectivamente, y a ver los hilos. Entonces eso es lo que nosotros procuramos recuperar, ¿no? Incluso hay algunos, por ejemplo, José Miguel García, de donde ven yo, escribe poesía, se las ponemos, el otro, también en San Mateo. Eso es lo que intentamos potenciar, no sé, ayudar, porque Gemma, yo creo que los tiempos que estamos pasando, yo, no sé, son aparte difíciles, son un poco, no como te lo diría yo, inhumanos, o sea. Nos deshumanizamos, yo diré, ¿no? Paco, ¿te parece? ¿No te parece a ti eso? ¿Vale? Pues es eso lo que se trata de hacer. Y yo, pues bueno, yo tengo que agradeceros a todos, muchísimos, muchísimos a todos, porque luego habrá un reconocimiento. Os tengo que agradecer mucho, pues que vuestras imágenes también nos ayudan a que esto se pueda expandir entre otras asociaciones. Que se dé a conocer. Oye, ¿y es verdad eso que dicen que hay más mujeres pensionistas y jubiladas que hombres? ¿O esto va cambiando? Porque hace unas décadas estas eran las cifras. Dicen, sí, ellas aguanten mes. Pues sí, 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 por ahí van los tiros. ¿Ah, sí? Por ahí van los tiros, Gemma, por ahí van los tiros. Yo veo que hay muchas más mujeres que hombres, pero bueno. En cualquier caso, cada vez hay más, quiero decir. Se alarga la esperanza de vida con una buena salud. Las personas que se jubilan, 60 y algo, 65 años, están perfecta, magníficas. Pero magnífica, es la otra generación que está resurgiendo desde que han comido bien, han estado bien, claro. Y ahí duran. Sin embargo, te lo voy a decir porque hace décadas una persona de 60 años, bueno, una persona de 40 años, era muy mayor y hoy en día no es así. No, todo lo contrario. Hoy en día se llega a los 80, a los 90, fenomenal. Claro, es que yo te vuelvo a decir que esa generación que hablamos, bueno, yo creo que aparte de que sufrió por una parte, pero por otra parte comía bien, tenía salud y todo. Y eso es lo que perdura, es lo que está hoy haciendo que esa vida se alargue, porque hoy en día tú ya sabes que la comida ya no es lo mismo, la gente de tal igual. Y se nos ha ido un poco en la perspectiva de la comida mediterránea, por la fritanga y todo eso, sí, nuestros niños no sé si lo tendrán también. Muy bien, y Gemma, y vuelvo a repetir, yo espero que ese día estéis allí, como siempre, como es habitual en vosotros, que la verdad, sois gente maravillosa y nada, intentamos pues que, bueno. Pero nosotros nos invitas a la parte de las tertulias y eso o a la del baile. Al baile. Y si vienes, bailaremos tú y yo. Si vienes, nos pondremos a bailar tú y yo y a bailar una sevillana. Tú no te puedes imaginar ese coro de sevillanas. La alegría que da. Se llaman alegría de vivir, son de Benicarló. No te puedes imaginar. Además, cuando yo con su sombrero, con su. Me parece que alguna vez que has venido aquí has venido con imágenes de ellos. Sí. Los hemos visto en acción, que es una caña. Y es eso lo que intentamos ese día. Y por eso también hay que agradecer a Cabanes, pues los detalles que ha tenido. De verdad, se está portando bien, muy bien. Pero igual se portarían las 26 asociaciones. Lo que pasa es que es. ¿Coméis allí todo? Comemos allí un catering bastante bien. Vamos a hacerlo, pues esto, como un día de fiesta. Oye, me parece una iniciativa estupenda. Sí. Que todas las asociaciones, las 26 asociaciones de distintas poblaciones de Castellón, se reunisquen ese día 2 de maig, es en Cabanes, que intercambiéis ideas, que comáis juntos, que haya chevanón, que haya baile, pero sobre todo que haya motivación y que haya proyectos, ganas de hacer cosas. Efectivamente, ¿eh? Y eso se está consiguiendo, ¿eh? Se está consiguiendo. Fíjate qué simpleza, con el baile. Pues se va, hay un baile y vienen los pueblos de alrededor a bailar y a conocerse esa noche. Y eso es lo que yo se intenta, que la gente no decaiga. Paco, muchas gracias. No, las gracias por acompañarnos y por contarnos el ratito del día 2. Nuestra federación os está muy agradecida a Televisión de Castellón, seguro, ya lo veréis. Gracias, Paco. Bueno, pues es una cita muy importante, el día 2 de maig, acaban desde la Federación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Castellón.